Vamos con lo anunciado. Un nuevo audio mostraría una vez más las influencias del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, o el expresidente en todo caso, Walter Ríos, ¿no? Y su influencia en el Poder Judicial. Bueno, en una conversación con su esposa, publicada por el diario El Correo, Ríos le asegura a Maritza Sánchez Lisa, funcionaria además del Poder Judicial, que la ascenderá a jefa nacional. Ríos le manifiesta a su esposa que este ascenso sucederá cuando termine el régimen. Escuchemos. Sí, oye, una nada. Ya me acordé, por eso que ella me dice, nos conocemos. Ya, escúchame, escúchame. En el lugar del secretario general, Manuel Soto, ¿tú pondrías a alguien mejor que tú por debajo de ti? Claro, tendría que ser por debajo de mí, ¿no? No, jerárquicamente va a estar por debajo de ti, pero ¿pondrías a alguien mejor que tú? No, no. Ah. Alguien que lo pueda mangonear, ¿sí o no? Oh, sí, oye, una doctora al toque, así. Al toque, ya. Y yo, como siempre, pues no, yo, doctora, claro. Mándelo a mi WhatsApp, pues. Le tomé fotos, mis modelos y se los mandé. Ya. Ella, Ruega, oye, escúchame, yo estoy rogando a mi madre, a mi abuela. Ruega a la tía Madalena que termine el régimen, ¿ya? Son 3 años y medio. ¿Ya? Una doctora. ¿Me estás escuchando o no? Sí, 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 sí. ¿Así tipo la tía azúcar? Ya. Toma, mal, pues, escúchame. Estoy rogando que este termine el régimen, ¿ya? Ya. Termina el régimen, te vas arriba, ¿ya? Una escucha es más increíble que la otra. Una precisión nada más. Eso se difunde a través del diario El Comercio. Bueno.